Rita María Reyes, bienvenida, ¿cómo estás? Ella viene para comentarnos sobre este cambio maravilloso que tiene una de las revistas que ha crecido con nosotras como mujeres. Me refiero a Revista Hogar, que está de aniversario. Clarita, bueno, pues, editora general de la revista, ¿cómo celebra Revista Hogar un año más? Sí, bienvenida. Gracias, Gaby, siempre tan lindos todos por darme la bienvenida. Yo estoy, la última vez estuve aquí también por Hogar. Correcto. Pero esta vez es porque estamos cumpliendo 57 años, estamos una de aniversario, pero además estamos celebrando un cambio, estamos celebrando una transformación, hicimos cambio de imagen, logo nuevo, tenemos nuevos contenidos, nuevos personajes, es decir, estamos ya mirando hacia un futuro mucho más digital, atendiendo a las nuevas necesidades de las mujeres de hoy, de las mujeres que son, como decía Caro hace un rato en la entrevista que yo la escuchaba, somos mujeres que somos todo, un poco a la vez, ¿no? Hacemos, realmente tenemos nuevos roles y hay que ir acompañando esos roles de hoy. Y justamente ahí parte de mi siguiente pregunta, porque la mujer de hoy en día, como tú acabas de decir, ha cambiado. Somos todólogas, nos arriesgamos a más, no tenemos tanto miedo de dar el primer paso, de atrevernos, y si fracasamos, nos levantamos y seguimos. Y yo creo que va de la mano con este cambio total en esa revista que nos ha acompañado en nuestros mejores momentos. Sí, sí, y tiene que ver con eso, con escuchar las conversaciones de hoy, con entender a la mujer de hoy. Es que tú y yo somos así, o sea, la mujer que nos está viendo es así, es súper emprendedora o es trabajadora, es ejecutiva o es mamá al mismo tiempo o es una chica que se está proyectando profesionalmente y quiere seguir estudiando. Somos tantas a la vez en una sola y al mismo tiempo hemos como roto muchos paradigmas. Ya, por ejemplo, la belleza no es perfecta. Exacto. Y ya se habla de eso y eso es muy importante, que podamos vernos todas hermosas por lo que somos y no por cómo nos vemos necesariamente. Entonces, claro, podemos estar regias, pero por dentro también, por favor. Correcto. Por dentro y por fuera. Y esa mirada la quiere poner Hogar y la está poniendo a partir de ahora. Ahora, desde que llegaste, cambiaste la revista totalmente. Siempre Hogar, bueno, ha sido perfecta, pero le diste ese toque de frescura que estábamos conversando, que me dice Clara María, dice, desde tu primera portada, que fue cuando recién llegué a Coavisa, y la foto de la portada fue, terminamos, yo miro al fotógrafo, le guiño el ojo, y esa fue la portada. Y cuando yo la vi, dije, esta es. Y yo dije, esa es. Es que esa es Gaby, y ese es Hogar, y esa es la frescura, y esa es la mujer natural de hoy. ¿Qué es una mujer Hogar? La mujer Hogar es... ¿Cómo es? Es una mujer que quiere mirar hacia el futuro con esperanza, con esfuerzo, con logros, ¿sabes? Con esa capacidad de decir, yo puedo todo lo que yo quiera, o sea, yo puedo hacerlo todo. Sí, tengo el apoyo de mi familia, de mis papás, de mis abuelos, de mis hijos, de mi esposo, de quien sea, pero yo puedo, me creo, o sea, creo en mí misma, me amo, tengo confianza en mí, en mi autoestima, recibo y acojo mis defectos, pongo en evidencia un montón de cosas lindas, las converso. Esa es la mujer de Hogar, esa es la mujer de Hogar. No, no es una mujer perfecta, es la mujer de hoy, de verdad. Qué lindo. ¿Has cambiado la revista Hogar y cómo Hogar ha cambiado en ti? ¿Qué ha cambiado en ti? Ay, yo creo que uno cambia todo el tiempo, pero muchas cosas. Desde pasar un medio impreso, que yo venía del mundo digital, sí, y de televisión y de radio, ahora estoy en un mundo impreso. Y también, pues, a historias femeninas, a intereses femeninos, a ver qué realmente es lo que le preocupa a la mujer, entenderlo. Y a trabajar con un equipo muy bonito, súper entregado, un equipo que cree en lo que hace. Y bueno, con la filosofía de que estás con un propósito y es contar historias reales, conocer personajes valiosos, hacer entrevistas que realmente aporten. Ahí en esa revista tú ves temas, por ejemplo, de educación, sí, ves reportajes que tienen que ver con el desarrollo de la mujer en el mundo laboral, el duelo perinatal, que es un tema súper duro, difícil de manejar y lo manejamos con profundidad. Hablamos mucho de bienestar. Sí. Siempre existirá la moda, siempre existirá la belleza, la cocina, la decoración, porque todos somos muy integrales. Tú no eres una sola cosa, Gaby. Exacto. Yo tampoco lo soy. Exacto. Entonces, todas somos muy integrales y miramos hacia esa integralidad. Y nuestro enfoque principalmente es el bienestar, porque nos dimos cuenta que a ti te interesa el bienestar del mundo, de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, y a mí también, y a todos nos interesa eso, que todos estemos bien. Entonces, el bienestar es el concepto que engloba principalmente nuestro cambio. Me encanta. Por eso, con orgullo digo, soy una mujer Hogar. Y bueno, pues empezamos con una editorial de Rosamel Alvarado, Todo Cambia, sumamente interesante, se las recomiendo. Y esos regalitos que nos han traído maravillosos, tenemos a Ritos, aquí está Henry, aquí está Ale,
aquí está Dorita y aquí está Gaby. Así que bueno, pues gracias por esos jarrones maravillosos. Ya saben, la nueva edición de Revista Hogar está imperdible. Con está Mario Xiviteri, Gaby con la Gaby. Que tiene mucho que ver con el concepto del bienestar. Ellas son. Me encanta el logo y es súper chévere. Lindo, sí. Van a ver nuevos, van a ver combinaciones y todo. Gracias, Clarita Bella. Hay que hacer otra portada. Gracias. Y que vengan muchos años más. Y usted ya sabe, siempre en su casa, en su oficina, donde esté, Revista Hogar. Henry Lacito. Yo mi portada también. Claro.